Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de Oregón jugando un poquito con Illana, gente, la verdad. Bueno, tengo que deciros varias cosas de este vídeo. Lo primero es que estoy un poco tocado, digámoslo así, ¿no? Estoy un poco enfermo, entre comillas. Yo no lo llamaría enfermo, simplemente tengo pues un poco de fiebre. Ayer empecé ya a notar como que me encontraba mal, pequeños mareos y demás, dolores de garganta. Y sobre todo dolor de cabeza. Y ya esta mañana se ha confirmado. Se ha confirmado que esta mañana, pues bueno, me he levantado como una mierda. He dormido muy poco porque aparte, tío, era una locura. Estaban literalmente gente. Voy a matar a esta. ¿Por qué tengo tanto pin, tío? Tengo 200 de pin, chavales. ¿Qué locura es esta, tío? Tenemos otro, ¿eh? Dame un segundo. Tengo muchísimo pin, tío. Vaya barbaridad. No sé por qué tengo 200 de pin. ¿Vale? Tengo otra en armería, iría, tío. ¿No me quieres poner mucha armería buena? Esa es Aruni, perfecto. Perdón, Thor. ¿Vale? Vamos a llevar cuidado atrás, ¿eh? Me gustaría dronear incluso, tío. Ah, mira, aquí no tenemos drone, perfecto, buena. Vale, aquí no tenemos nadie, perfecto, tío. ¿Vale? Vale, te lo voy a dejar que tire bien el señor. ¿Dónde es eso? ¿Blancas? Me la pegó bien el pavo, ¿eh? Vamos a ver si el de blancas se lo pusea. Buena, eso es. ¿El último que estaba por atrás? ¿El último dónde estaba? ¿Estaba atrás, gente? ¿O en... Be careful, kids? ¿Puede ser que esté en niños o en ático? Sí, está en niños, ¿no? Va a estar... Oh, están punto en juegos. Y son games, sí, son games, ya. Yeah. Vale, buena, buena, me gusta. Buena, buena, buena. Entonces, bueno, me he levantado esta mañana bastante... Bueno, bastante no, me he levantado esta mañana con un pequeño dolor de cabeza, con fiebre, básicamente, y con dolor de garganta. Y sí que es cierto que, bueno, yo siempre lo he dicho, yo no me suelo poner malo. Este año me he puesto 3 o 4 veces malo, la verdad. Yo creo que con esta ya van... Who call it, kids? ¿Cómo se le puede decir...? Joder, ¿cómo se puede decir en inglés, tío? Hermano, no, mi cerebro no procesa ahora mismo absolutamente nada. Te dije creo, ¿no? I told you, I think it's on kids, you know? Diría que es así, ¿no? Tipo, I told you, te dije... No sé lo que me ha hecho, la verdad que parece que tengo una polla en la boca. ¿Qué me he puesto antes? Me he puesto una Illana, ¿no? Entonces, bueno, me he levantado esta mañana que, por cierto, hoy, tío, he dormido fatal, la verdad. Bueno, estáis viendo este vídeo el mismo día que lo estoy grabando. Esto es algo que no me gusta, ya lo sabéis, porque yo siempre los vídeos que publico de los días ya los tengo grabados desde el día anterior. El día anterior me iba a tirar toda la mañana, incluso gran parte de la tarde grabando gameplays. Pero ayer ya, como os he comentado, me sentía un poco raro, ¿no? Entonces, literalmente ayer no pude hacer prácticamente nada. Es como que no me apetecía hacer nada. Mi cuerpo, como digo, no estaba bien, yo me lo notaba. Y esta mañana, tío, me he levantado pues eso, con fiebre, con dolor de garganta. Y he dormido fatal, tío. Todo el rato, gente, toda la puta noche, tío. Bueno, me estaba moviendo en la cama. Tipo, de un lado a otro como un auténtico idiota, de verdad. No sé por qué estaba haciendo eso, tío. De un lado a otro toda la puta noche. Entonces no dormía, tío. Literal, no dormía, ¿sabes? Entonces, no sé, me he levantado hoy, se me ha juntado todo. Y me he levantado hoy... Bastante regular, pero bueno, no es una fiebre intensa como la que tuve la última vez, ¿eh? Quiero decir, no es una noche de estas que tú dices, es una, ¿sabes? Sino que es una más chill como tal, ¿no? Voy a ir a apoyar a la finca, muerto, eso es, perfecto. Entonces, no es una noche intensa como tal. ¿Vale? ¡No! ¡Muere! Menos mal que entró el Sledge y menos mal que la piña no he tirado donde quería, porque... Vale, perfecto, vale. Era él el último, vale, perfecto. Ok, bueno, entonces lo que os digo, no es una fiebre muy intensa como la última que tuve. La última que tuve literalmente me cagué encima. Porque vuelvo a repetir, yo no me suelo poner malo, pero cuando me pongo malo, me pongo muy malo. Pero hasta niveles de que yo no sé si me voy a quedar tieso en la cama. Y de hecho, la última vez que me puse enfermo fue también por más de lo mismo. Enfermé con fiebre, con mucha fiebre. Y de verdad que estuve, sobre todo los primeros días, cagao, diciendo, bro, la fiebre esta que tengo me va a reventar el cuerpo, tío. Era una barbaridad. Y hoy me levanto, como digo, con un poco de fiebre y demás. Y tampoco es tanta, tampoco es tanta. Esta mañana he ido a ayudarle a mi padre a una cosa del trabajo. Y nada, he estado toda la mañana, pues eso, a medio gas, ¿no? A medio gas. La verdad, he estado toda la mañana... Pues eso, estaba ahí, no estaba, la verdad, porque me dolía un poco la cabeza. Me he tomado 2 paracetamol ya. Uno esta mañana y otro cuando he llegado a casa. Y ahora estoy bien, ahora estoy bien. Me he pegado una siesta de 30 minutillos o así. Y me he levantado bien, la verdad. No me he levantado mal. No sé si os pasa, gente, pero sí, lógicamente yo creo que le pasa a todo el mundo. Cuando enfermáis, tipo, no os apetece comer absolutamente nada. Simplemente os apetece quedaros en vuestra puta cama y no levantaros durante todo el día. Bueno, pues esto a mí me pasa siempre cuando me pongo enfermo, ya sea una enfermedad tipo alta o baja. Y de verdad, por ejemplo, la última vez que enfermé así que fue una fiebre, la fiebre esta que os he dicho antes, que literalmente me reventó el cuerpo, sobre todo los primeros días. Estuve sin comer varios días, y bajé fácilmente 4 o 5 kilos. Una completa barbaridad, me desnutrí completamente, tío. Es que no, es lo que os digo, no me apetecía absolutamente hacer nada directamente, no me apetecía hacer nada. Y es un poco mierda. Voy a pushear, voy a rushear. No dispares, coño, no dispares, joder. Tu puta madre, Twitch. A ver, ¿cómo está esto? A ver, tengo una persona en rotación. Vale. Vale, está difícil esto, ¿eh? Yo lo digo. Está difícil esto y os voy a decir el porqué, ¿vale? ¿Por qué? Porque saben que estamos aquí. Y claro, tenemos una persona en Freezer, tenemos otra persona en el este. ¿Vale? Ok. Me avanzó el pavo, tío. Estaba agachado holdeándome eso, tú. Qué barbaridad. Qué buena. La finca, qué bien la finca. One more finca, be careful. Eso es rotation, me ha avanzado el pavo y se ha puesto en esa posición. Wow. Increíble, la verdad. Yo me pensaba que me estaba pushando incluso, tío. De verdad, por un momento me pensaba que me estaba pushando el tío. Si el Sledge lo hace bien. Uy, tenía un pavo ahí en la esquina. ¿Qué hace ese pavo ahí, bro? Literalmente, tío. ¿Bueno? Okay. Que sabe que está injured. Que sí, que lo sabe. Joder, no pasa nada, coño. Es que es increíble. Creo que el pavo se ha parado para mutear al chico este, tío. Porque es que tiene literalmente un micrófono de microondas, la verdad. Tiene un micrófono del McDonald's, tío. Es increíble, la verdad. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? En resumen, mi miércoles ha empezado como la mierda y acabará, pues, un poco mejor, lógicamente, porque solo se puede ir a mejor con este inicio de miércoles. Pero tampoco creo que vaya a ser un miércoles tampoco muy productivo, la verdad. Entonces, bueno, es un poco mierda. Sinceramente, me toca mucho los cojones, la verdad. Porque sobre todo ayer no pude grabar por esto y hoy, pues, me hubiese gustado grabar más. Pero bueno, cosas de la vida, amigos. Cosas de la vida, es lo que hay. Es lo que hay, sinceramente. ¿Y sabéis por qué me he puesto enfermo? Bueno, voy a decir el por qué me he puesto enfermo. Yo soy una persona que en verano, cuando hace mucha calor, se pone todo el puto día el aire acondicionado. Vale, ¿qué pasa? Yo tengo todo el día el puto aire acondicionado encendido, ¿vale? Esto es un gran matiz que creo que sepáis, ¿vale? ¿Qué pasa si tienes todo el día el aire acondicionado? Claro, el aire acondicionado expulsa aire frío, lógicamente. No te va a expulsar aire caliente en pleno verano. Entonces, claro, cuando tú el aire acondicionado lo tienes todo el puto día encendido, lo apagas y lo enciendes cada rato, pero da igual, lo tienes todo el puto día encendido. Claro, da igual a la temperatura que tú lo pongas. Si tú tienes todo el puto día el aire encendido, tu cuerpo se va a acostumbrar a una temperatura que, claro, luego, cuando salga a la calle, o luego, cuando salgas de la puta habitación, pues lógicamente hay un desnivel bastante grande, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido por eso, la verdad. Mi padre dice que es por la temperatura que pongo el aire acondicionado por la noche. Yo el aire acondicionado por la noche lo suelo poner a muy altas temperaturas, sobre todo porque cuando tú te duermes, el cuerpo baja muchísimo la temperatura. Es como si estuvieses muerto. Entonces, claro, ¿qué pasa, coño? Bueno. Ok. Los atacantes han encontrado una bomba. Ok. Vale. Ok. Con eso un window. Vale. ¿Ponéis un bridge? Me mata, tío. Me mira a mí, bro. Me mira justo el este. ¿Cómo lo ha hecho? A ver. Lo ha hecho bien. Uy, el pavo se lo ha olido bien, tío. El pavo se pensaba que de verdad iba a ir directamente para blancas, tío. Perfectamente le podría haber pusheado. Perfectamente le podría haber hecho otra cosa que no fuese irme para atrás. De hecho, me he ido para atrás para cambiar de posición simplemente. Pero... literalmente podría haber jugado agresivo y me lo hubiese cargado perfectamente, ¿sabéis? El pavo se lo ha olido bien, la verdad. El pavo se lo ha olido bien, tío. Bueno, mala suerte, la verdad. Mala suerte. Te voy a plantar en la puerta, ahí son dos. Te voy a plantar en la puta puerta. Tienes granadas de impacto. He's planting on the spot. Not planting. He's not planting. He's not planting. Buah, me está jodido de cojones. He's going attic. Rotation. Madre de Dios. Madre de Dios. Increíble. Tienes escudo, amigo, aprovechalo. Tienes un puto escudo que ha puesto. Exactamente, bro. Es que exactamente, bro. Que exactamente, tío. Te quedas ahí y esperas. Ya cuidado. Ah, bueno, creo que no hay rotación en niños. Creo que no hay rotación en niños, así que estamos bien. Está muy bien. La tiene, yo creo que la tiene. A ver, si le viene por ático. Dispara, dispara, el pavo no va a plantar. Faltan 15 segundos. No sé qué hace, la verdad. No sé qué hace, la verdad. No entiendo qué hace este señor, sinceramente. No lo termino de comprender. No lo termino de comprender, la verdad. No lo termino, pero bueno. F, amigos, F. He tomado mala decisión, supongo. Le podría haber jugado agresivo perfectamente, lo podría haber matado, pero bueno. Es lo que tiene. Nos podríamos ir a remear, tío, incluso, yo creo, ¿no? Nos podríamos ir a remear. El tío como picaba de mal, tío. La madre que me parió, loco. De verdad. ¿Qué me pillo? Me pillo un mute con la MP5. Guau, me apetece un mute con la MP5, tío. Con la MP5 esta cortita, la verdad. Entonces, bueno, básicamente eso. Sinceramente, un día de mierda, la verdad. Y esta partida tampoco está ayudando mucho. Vamos ya por los 14 minutos de vídeo casi. Vamos ahí. Bueno, por cierto, agradeceros todo el apoyo que están teniendo los vídeos últimamente, de verdad. Ya sabéis que yo intento traer siempre el mejor contenido, el contenido más diferente al fin y al cabo de Rainbow Six. Es complicado, sobre todo cuando hay tan poco contenido dentro del juego. Pero bueno, se intenta, amigos, se intenta. La verdad que los tier list no es nada nuevo como tal, pero bueno, parece ser que últimamente pues no hay muchos vídeos de eso y tal, os están gustando. Bueno, lo del tema de comparando operadores, comparando armas, siempre os ha gustado también. La verdad, muchas gracias, amigos, os lo quería agradecer. Y nada, gracias por el apoyo, simplemente, la verdad. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Voy a mutear lo que es ladronera y también el bridge, Voy a mutear ladronera y también lo que es el bridge, la verdad. Vamos a poner esto por aquí, perfecto. Y vamos a poner esto acá. Va. Ok, vale, podríamos hacer spawn pick, pero es que en un 2-2, gente, es jugársela mucho, yo creo. Es jugársela bastante, ¿sabes? Para eso ya está el Rook. Que bueno, si se la tiene que jugar, que se la joder. Que se joder, ¿no? ¿Qué me... se me está jugando ahora sí, aquí el pavo? Ok. Es que vaya puta mano de feria, loco. Es que vaya puto mono. Vale. Aguanta ahora, está jodido. Han entrado. ¿Por dónde entra el tío? ¿Por dónde entra? ¿Ha ido por blancas? ¿En serio me lo estás diciendo que ha ido por blancas el tío? No lo he escuchado, One is on white. Ya Lesion le suda toda la polla. Increíble, bueno, pues partida perdida, que esto va a ser en principio, la verdad. Yo creo que esto va a ser partida perdida o va a ser una partida que vamos a llegar al 5-4. Qué barbaridad, amigos, la verdad. Qué barbaridad, pero bueno, no entiendo por qué están tardando tanto en pushear. Lo tiene literalmente atrás suyo, tío. Qué malo es el Ace, tío. ¿Cómo nos ha matado, tío? El tío se ha colado blancas. Yo no lo he escuchado en ningún momento, tío. Esta gente no habla, porque no habla. Increíble, tío. A ver si con un poco de suerte el Lesion este y se puede cargar al Ace, que puse un poco rápido lo que sea. O al que esté el bridge, pero vaya, lo veo complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado. Esta Melusi, tío, se mueve demasiado, tío. De verdad, no entiendo por qué se mueve tanto, tío. Muere por moverse tanto, tío. Es una barbaridad lo que se mueve este señor, tío. Uf, nos trae. Esa también no era mala, ¿eh? Esa también no era mala. Lo que pasa es que, lógicamente, te puede jugar un poco la mala a ti también. Si pusieran blancas, pues, lógicamente, no lo ves, ¿no? Y no puedes hacer la refrag. Pero bueno. Si juegas en esa posición, que es bastante improbable que juegues siempre en esa posición, porque es una mierda de posición, pues te puede venir un poco bien, ¿no? Dormitorio de niños otra vez. Bueno, si queréis perder la partida, yo, por mí, perfecto. Quiero decir, ¿qué diría dormitorio de niños? Vamos, dormitorio de niños. Bien. Venga, va, amigos. Vamos, dormitorio de niños. Menos mal que lo hemos cambiado, la verdad. Es que digo, somos imbéciles, yo creo, ¿no? Somos un poco imbéciles, la verdad. Somos un poco... ¿Sabes? Un poco... ¿Qué me dice este señor? Está cabreado, está amargado. ¿Qué me dice, coño? Somos imbéciles, la verdad. Yo qué sé, sinceramente. Pero bueno, está complicado esto, ¿eh? Está complicado esto. ¿Cómo nos han remontado la partida, tío? ¿Cómo nos han remontado una partida, tío? Que en ataque la hemos ganado. Vamos, de follada, literalmente, tío. Y en defensa, que es lo más fácil, lo estamos perdiendo, tío. Es que qué absoluta barbaridad, loco. Bueno, es lo que hay, amigos. Partidas así hay todos los putos días, ya lo digo. Todos los putos días. Si me ha tocado hoy a mí también. ¿Qué hace, coño? Vale, perfecto. Vea, va, podríamos hacer incluso spawn pick, al oírlo. Hacemos spawn pick, tío. Es que si respawnean aquí, que antes se han respawneado, a lo mejor me joden, ¿sabes? No voy a hacer spawn pick, ¿eh? No voy a hacer spawn pick, la verdad. Este tío no quiere que le abra la trampilla para que se reforce, perdón, para baitear, simplemente. Y nada, estamos todos fuera, ok. Voy a ser yo el único tonto que se va a quedar dentro de punto y literalmente no van a venir ni por túnel. Literal, ¿eh? Porque esto es así. No creo ni que vengan ni por túnel. ¿Dónde es? Todo rayado, tú. Vale. Qué pena, tío. Qué pena, ¿eh? El enemigo ha encontrado. El tío ya está en Freezer. Qué malos son los de mi equipo, tío. Qué absoluta barbaridad. Qué completa barbaridad, tío. Cómo, mira, con la trampilla abierta, cómo le puse el pavo, cómo baja escaleras. Y el tío tiene cojones a literalmente no dispararle ni una sola bala. Qué malos son, tío. Qué malos son, pero claro, el idiota soy yo por quedarme dentro de punto, claro, es que me pasa por imbécil, la verdad. Qué malos son, tío, de verdad. Hostia puta, tío. Joder, macho, y todavía ganaremos esto, que es lo peor de todo, tío. Qué absoluta barbaridad, tío. Qué absoluta barbaridad, macho. Joder, tío, ¿qué tienen de fusil aquí esta gente, no? Madre de Dios, tío. Bueno, voy a pegar un trago de agua porque me estoy poniendo hasta nervioso ya, tío. Qué barbaridad. Bueno. Qué vendida, tío. Qué vendida. Es que qué mala hostia me ponen estas partidas, tío. De verdad, ¿eh? ¿Y cómo pueden jugar tan mal, tío? Bueno, y ya los del otro equipo ni te digo, que nos están ganando porque somos nosotros más malos todavía, ¿no? Pero vaya locura, tío. Bueno, pues nada. Venga, va, finca. Lo hacemos todos. Te la haces, amigo. Eres demasiado bueno, no vayas por la puerta. Eres una completa mierda, finca, por favor. Rezo a Jesucito para que tú te hagas esto. Vas a morir. ¡Vamos! ¡Grande finca! ¡Gente! Espero que os haya gustado ese vídeo. Like, suscripción, se agradece. El peor puto equipo que se puede tener en Euro 6. Fíjate, no para hablar este señor, de verdad. Qué pereza, de verdad, qué pereza. Bueno, gente, un placer como siempre. Espero que os haya molado y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Es adiós, amigos. Es lo que hay, partidas así. Ocurre todos los días. ¡Nos vemos! Es adiós.